Soy Sebastián Guzmán, médico de la Universidad de Antioquia. Desde el Parque de la Vida, un espacio abierto para la comunidad, los visitaremos para conocer cómo se vive la salud desde diferentes comunas de la ciudad y municipios de Antioquia mientras preparamos una rica receta casera. La salud comienza saludando. Hoy los estamos saludando desde el municipio de Yarumal, ubicado en el norte antioqueño, donde visitaremos a Irma Luján. Con ella hablaremos sobre la importancia de mantener una buena relación con el medio ambiente mientras preparamos un rollo de carne, huevo y verdura. Yo quiero conocer cómo es la vida de una mujer que se siente tan orgullosa de vivir en el campo y que además disfruta de cuidarlo tanto. ¿Qué más puedes, Irma? Hola, ¿cómo está? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, ¿cómo vas? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo le fue? Pero muy bien. Yo por acá conociendo, pues, que yo no había venido a Yarumal nunca. Este pueblo está muy bonito. Este pueblo está muy bonito, muy amañador. El parque es muy bueno. ¿Cierto que sí? Sí, bueno. ¿Entonces qué dice? ¿Vamos a comprar de una vez las cositas para el rollo o qué? Sí, vamos de una vez. Vale, ¿por dónde es? Aquí, bajando. Okay. ¿Podemos de media libra o de una libra? Cuando nosotros comparamos la arveja verde de la seca, encontramos que tienen algunas diferencias en sus propiedades nutricionales. Por ejemplo, en la verde vemos que tiene mayor contenido de agua, que tiene un sabor dulzoncito. Y cuando vemos, por ejemplo, la arveja seca, tiene mayor contenido de proteína que podemos incluso comparar con la que a veces encontramos en los frijoles, en los garbanzos o en las lentejas. Buenas, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué carne vamos a llevar? ¿Carne de res o de cerdo? De cerdo. Perfecto. El solomo. Pero sí le podemos quitar un poquito, por favor, esa grasita. Sí. Listo, porque es muy bueno que cuando la escojamos sea bien pulpita, porque eso. Toda esa grasita es la que después no nos hace como mucho no nos hace mucho bueno para el corazón. Ajá, colesterol. Así es. Ya llegamos entonces. Sí, bienvenido. Esta es mi casa. Ay, muchas gracias. Ay, ¿qué es todo esto que tienen acá? ¿Esto es café? Este es el café. Ese es uno de los procesos del café. Ay, pero sigamos, hacemos el almuerzo y ahorita más tarde le cuento sobre el café. Ay, hágale pues. Pero ahorita me cuenta porque esto sí se ve muy chévere. Sí. Ay, qué nota. Sí. Muy bien, Irma. Entonces, ¿cuáles son los ingredientes que necesitamos pues para este rollo de carne? Para este rollo de carne necesitamos la carne, ajá, arveja verde, los huevos, zanahoria, salchicha, habichuela, la sal, crema de leche y los aliños. Perfecto, está muy bien. Yo por acá que como una pitica. Esta pitica es para amarrar el rollo, luego que lo... Para que empiece como, ajá, a tomar quede forma. Quede apretadito, sí. Ah, bueno, perfecto. Entonces, bueno, ¿qué tal? Lavémonos las manos pues y empezamos, ¿te parece? Ajá. Listo. Claro que sí, entonces con esa tablita.
me muestras pues entonces cómo es que la rajas. Cogemos la carne. Ajá. La cogemos en un recipiente, echamos los aliños, la sal. Y la ponemos a que coja un poquito el sabor de los aliños. De los aliños y la sal. Perfecto. Entonces la voy poniendo por acá. Uh-huh. Y estos aliñitos que están por acá, esto huele muy rico. ¿Esto con qué lo hiciste? Esos aliños tienen tomate, ajo, cebolla y ají. Cuando haces este rollo, entonces lo dejas aliñando ¿cuánto tiempo? ¿Cómo es esto? Unas horas antes para que coja bien los aliños. Si es posible, se puede hacer de un día para otro. Ah, perfecto. Listo, pero hoy sí nos tocó entonces el mismo día, ¿cierto? Muy bien. Entonces, te propongo algo. ¿Qué tal si ponemos a cocinar los huevos y ponemos a que hierva primero el agüita donde vamos a echarle las arvejas? Porque si se las echamos ya cuando el agua está hirviendo, se conserva mucho más el valor nutricional a que cuando, por ejemplo, la ponemos a que caliente con el agua. Ajá. Yo me dedico a ama de casa, a mi labor como peluquera en la vereda, hago manualidades y a trabajar con mi hijo, la educación de mi hijo, todas esas cosas. Ah, ¿tú sabes entonces cortar el pelo? Ajá, yo sé motilar. ¿Y dónde aprendiste? Yo estudié en una academia en Yarumal. Sí, les hago cortes de todos. Lo que ellos me piden, todo lo que la persona me pide. Eso está muy bien. O sea que tú terminaste pues el bachillerato, la primaria, lograste pues estudiar completito. Yo empecé a estudiar, pero lo hice en etapas. Estudié una etapa, la recorté por el embarazo, volví, retomé los estudios en dos veces. Y a la final siempre me gradué. ¿Pero cómo así que por etapas? Porque me tocaba salirme y no terminar, pues hacer como altos en el camino y después volver a renovar el estudio. Pero era pues que no sé qué pasaba. Por dificultades. Sí, en mi casa pues mucho destino, muchas cosas por hacer y bueno, no podía. Sí. La familia. Y aquí por los embarazos. Ah, he tenido dificultades con ellos, entonces por eso no podía continuar el estudio. Claro, sí, uno entiende dedicación. Que hay veces en la vida uno se encuentra algunos momentos en donde listo, tal vez tiene que hacer una pausa, pero lo importante es que si a uno le gustan las cosas, hay que entender que hay que retomar y con ganas para poder terminar ese ciclo, ajá, ¿cierto? Así me pasó a mí. Bueno, le metí rico. Ganas y continué. Es importante recordar que todos en la vida tenemos procesos diferentes y que muchas veces nos estamos afanando intentando cumplir plazos que tienen otras personas o que la misma sociedad nos exige. Pero si nosotros tenemos nuestras metas muy claras, no importa el tiempo que nos tome poder cumplirlas. Entonces pintas y qué más, o sea, que por aquí deben haber varias cositas tuyas. Sí, aquí está el mantel. Ah, este mantel lo hiciste tú. Aquí el gatico, muchas manualidades, ahorita le muestro las otras. Yo volví a estudiar porque siempre me ha gustado el estudio, mi suegra me inculcaba mucho que estudiara y también para ayudar a mi hijo en sus tareas, en sus cosas, pues me gusta la educación de él. Pienso que uno está aprendiendo durante toda la vida y eso es algo que uno debe tener en cuenta. Nunca es tarde. Así es. Miren. Entonces yo puedo decir que yo me saludo cuando entiendo que yo tengo toda una vida para aprender cosas, ¿cierto? Ajá. Y para poder aprovechar todas esas oportunidades que llegan. Y ayudar a la comunidad, ayudar a la gente, quien lo necesite a uno, ¿no? ¿A ti te gusta eso? ¿Tú, sí, tú cuando sí. tienes oportunidad de ayudar a los otros lo sí. haces? Ajá. Por eso brego a hacer mi trabajo bien. ¿Y cómo? Que la gente se vaya contenta con lo que yo les hago. Claro. Ayuda a los demás en la forma como ellos me necesiten. Yendo donde las personas que no pueden asistir, donde mía que los motile. Yendo a hacer las mejores cosas que pueda con ellos. Por acá ya hirvió. Ajá. O sea que podemos ir echando los huevitos. Así. Yo le echo sal al agua cuando voy a cocinar los huevos porque es más fácil para pelarlos. Qué rico que entre todos nos hagamos la vida como más fácil, más bonita más y más feliz
Y en lugar de estarnos como complicando o haciéndonos la vida más difícil entre todos, ¿cierto? Ajá. No, igual la comunidad es bien conmigo, yo trato de ser bien con ellos también, pues no me quejo de nadie. Ajá. La comunidad es muy bonita conmigo. Me siento orgullosa de estar en el campo porque nací en el campo, siempre he trabajado en el campo. El campo me ha dado todas las cosas. Pude estudiar la belleza. Puedo hacer otras cosas sin necesidad de tenerme que ir del campo. Por ejemplo, en mi casa tengo lo de belleza, pero no me tengo que desplazar al pueblo. En la vereda he tenido muy buena acogida. Llevo 12 años, no he tenido problemas con nadie. Uh-huh. Me gusta compartir con la gente, visitar a las personas que puedo visitar, ajá, igual me visitan. Eso es algo diferente a lo que se puede ver en una ciudad, ¿cierto? De pronto, vivir en un barrio, a pesar de que las casas son más cerquitas, ajá, pues de pronto vivir es de una forma muy diferente, la forma en que se relacionan las personas. Vivir en el campo es bueno, estar bien con la comunidad, estar bien con la familia, compartir tantas cosas buenas que tiene. Eso es vivir en el campo, compartir la naturaleza. ¿Y cómo te ha ido pues con la crianza de este muchacho pues acá en el campo? ¿Qué tal es? Bien, bien. Le inculco muchos valores, a que ame la naturaleza, la cuide. Ajá. Y bueno, el respeto. Y por ejemplo, ¿cómo hiciste para criarlos? Pues para crearlo a él cuando estabas estudiando, mientras ibas terminando el bachillerato, ¿cómo fue la cosa? Para poder terminar mi estudio en todos los altos en el camino que hice, me ayudaron mucho mi esposo y mi suegra porque ellos me cuidaban el niño muy pequeñito, de un añito, para yo poder continuar mi estudio. Pero también hay que entender una cosita, que muchas veces nosotros decimos, o muchas mujeres tienden a decir como, ay, que digamos que el esposo me colabora mucho, por ejemplo, cuidando al niño. Y eso es algo muy bonito ver, sí, cómo ellos están pendientes de la crianza, pero también hay que tener en cuenta que la crianza es una responsabilidad de los dos. Sí, él, ¿cierto?, me colabora mucho. Así es. Entonces, siempre he tenido ese apoyo. Vamos metiendo esto ya con la reja para que se vaya cocinando. Ya tenemos la verdura cocinada, la salchicha picadita, los huevos ya duros peladitos y la carne que la tuvimos un ratico que cogiera el sabor de los aliños, ¿cierto? Ajá. Ahora, ¿qué sigue? Yo por aquí tengo la pitica. Amarrando entonces. Lo amarramos para que no se nos salga cuando esté cocinando. ¿Y aquí cómo lo vamos a poner a cocinar? Al vapor. Ah, qué rico. Eso con más razón nos va a ayudar todavía a que se conserven más esas propiedades nutricionales de las verduras. Ajá. Yo creo que nos va a quedar muy bien amarradito, pues. Así. ¿Aquí? Sí. Gracias. Yo te digo una cosa, ¿qué tal si mientras va cocinando este rollito no me muestras como de las manualidades que has hecho? Con mucho gusto. ¿Te parece? Ajá. Es con poquita agua, solamente la basecita. Poquitita. Thank you.
palitos de paleta. Muy chévere, o sea que todo se puede utilizar, pues. Todo. Ese también es con reciclable. ¿Ese también es con reciclable? Con cáscaras de huevo, palito de papel higiénico. Ajá. Ese está muy bonito. Sí. Es guau, un florero, una alcancía, algo puede ser. Estas son las mochilas que hago. Esta es una que estoy empezando. Uh-huh. Uso el material reciclable para las manualidades porque es el más fácil acceso aquí en el campo. Por ejemplo, las revistas viejas, las cocas de huevo, todo eso lo tiene uno muy fácil en el campo. Y no se tiene que desplazar a conseguir otras cosas y además más caro. En el pueblo saldría todo caro. Uno en el pueblo, en el campo, tiene cosas que puede reutilizar. Entonces, ¿esto no lo vamos a comer ya entonces o qué? No, mejor empacamos las coquitas y nos los comemos para mostrarte el proceso del café. Ah, nos los llevamos entonces y nos lo comemos por allá. Ajá. Ah, muy rico. Entonces, ¿qué dices? ¿Será que le completamos con alguna otra cosita? ¿O qué? Sí, con el arroz y la ensalada. Cuando tenemos niños en casa es importante ofrecerles los alimentos de una forma llamativa. Y este rollo de carne es una muy buena opción para que ellos puedan disfrutar de este alimento, ya que contiene diferentes formas, diferentes colores, diferentes sabores. Y eso se hace mucho más llamativo y hace que lo coman mucho más fácil. Para la salsa de la carne hay varias formas de colocarle color. Naturalmente, con la remolacha quedaría rojita, la zanahoria anaranjadita, con cilantro verde, leche blanca, mucha variedad de colores. ¿Entonces cuántas cocas vamos a empacar? Empaquemos tres porque en esto llega Emanuel de la escuela, entonces para que se vaya con nosotros. Ah, listo, muy rico. Aprovecho y lo conozco. Pues. Hola papi, ¿cómo le fue? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Sebastián, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas tú? Manuel. Bueno, Manuel, aquí tenemos ya el almuerzo empacado en cocas. Para ir a comernos en el cafetal. ¿Nos vas a acompañar a ver cómo es todo el proceso del café? Sí. Pero siempre está haciendo mucho solecito. Educar a Manuel en el campo ha sido muy fácil. Pues tiene fácil acceso al estudio, la escuela está aquí cerquita. Y le enseña a uno buenos modales, buenas cosas y no tiene muchos riesgos. El campo todavía hay mucha parte sana. Ay, tienes ahí bastante. Ahí está. Pero mira qué tan importante es ponerse este sombrero pues para protegerse del sol, porque está muy fuerte. Está muy fuerte el sol. Cierto, hay que estarse protegiendo siempre. Y además echarse el bloqueadorcito también, que no está de más. Ah, sí. Ahora esta temperatura hay que usar siempre el bloqueador. Claro. Cierto que aquí en la vereda se siente un poco más de calor al que se siente en Yarumal. Y tiene que ser clima caliente para que sea el café. ¿O cómo sí, es la cosa? Sí, aquí es clima templado. Ajá. Eso es como un clima un poco más calurosito. Ajá. Tú habías llegado a coger café. Pero yo había cogido una vez, pero hace muchos, muchos años, un ratico. ¿Y esto tiene su técnica o no? Sí. Entonces, ¿a ti te parece que es importante pues que se vaya involucrando con todo este proceso y con lo que ustedes hacen? Sí, para que ame el campo y sea también como nosotros, que quiera donde estamos, el territorio donde uno está, que sea feliz desde el punto donde uno se encuentra. Ajá. Que sea como nosotros, que ame la naturaleza, sí. Que los animales, uh-huh. Que vaya aprendiendo las técnicas que uno le va enseñando. Así es.
Es que es muy rico, ¿cierto? Y acá se siente mucha tranquilidad, el aire es puro, uno está como en contacto como con sus raíces, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, a Emanuel le inculco los buenos modales con la naturaleza, él no bota las basuras, él llega a la escuela con los bolsillitos llenos de el mecatico que se comió, él llega con la sí. basurita ahí en el bolsillo. Para que no le esté tirando en el piso, ajá. ¿cierto? Siempre la trae ahí. O sea, que sé que mecato se comió porque llega con la basura. Y es una forma también de saber qué es lo que está comiendo el niño en la escuela, ¿cierto? Sí. Nosotros en el afán de progreso y desarrollo tendemos a tomar el medio ambiente para explotarlo y para extraer de él todo lo que nosotros necesitamos y olvidamos que este es un proceso de dos vías, donde nosotros debemos aprovechar y disfrutar de las cosas buenas que el medio ambiente nos da, pero también cuidarlo y establecer ciertas acciones para que el medio ambiente se conserve y así se pueda conservar también la vida. Bueno, y entonces, ¿ahora qué sigue? Se deja de un día para otro para que vinagre. Ajá. Y al otro día se lava. Al otro día se sobre agua, el que rebosa por encima es ese, la pasilla. Se saca aparte, o sea, el vano. O sea, que ese no sirve. No, ese sí, ese lo vende uno por aparte. Ah, esa es la pasilla. Perfecto. Y ya abajito queda el café, ajá. que es el bueno, que es el que está ahí. Perfecto. Entonces, muchas sí, veces uno se queda en una posición muy cómoda y uno, claro, porque tiene el tintico en la casa, pero ¿qué fue lo que pasó de ahí para atrás? Eso es mucho, ¿cierto? Muchas personas lo ignoran, sí. Por eso podría decir también que yo me saludo cuando valoro el trabajo de los demás, ¿cierto? Ajá, del campo. Claro que sí. Y sí, las personas en la ciudad a veces no valoran mucho los trabajos que uno hace en el campo, uh-huh. que uno es feliz desde el campo también haciendo las cosas. Finalmente el campo pues también sostiene la ciudad, ¿cierto? O sea, de donde nosotros podríamos obtener todos los alimentos que recibimos también, todos los alimentos que gran parte campo, vienen del campo, ¿cierto? La mayoría. Yo siento que aprendí mucho del orgullo y del sentido de pertenencia que tiene Irma por sus orígenes, además de ese amor y ese agradecimiento que ella tiene con la vida por lo que encuentra en el día a día y de la forma en que ella disfruta de cuidar todo lo que la rodea. La visita de Sebastián fue muy agradable, compartí muchas cosas buenas con él, aprendí de él y me sentí muy bien. Y yo me quedo saludando con Irma y con Emanuel desde la vereda Cañaveral arriba del municipio de Yarumal. Y ustedes los invito a que nos acompañen en otro capítulo de Saludando desde otra comuna de la ciudad o desde otro municipio de Antioquia. Es muy